buenas tardes. El programa de hoy es un programa especial, es más corto que el espacio habitual de Saski Naski, porque hoy hemos tenido, vamos a tener, perdón, después un espacio electoral, estamos en campaña, y por lo tanto el tiempo se reduce. Muy brevemente, contar que la historia que vamos a presentar no es nada extraordinaria, es tan sencilla como, bueno, que hemos, nos hemos acercado donde una actriz que iba a tener un hijo, un niño, no porque sea actriz, sino porque coincidió así, era una amiga, nos hemos ido a visitar, y ella, pues lo que es tan normal desde que el mundo existe, que todo el mundo tenga, bueno, que los niños sigan naciendo, etcétera, etcétera, obviamente para una persona que va a tener un hijo es algo extraordinario, eso tan cotidiano es singular. Ellos, como les parece que son los primeros casi en el mundo, van a tener un niño, pues han decidido hacer una fiesta por todo lo alto, con sus amigos actores, con sus amigos músicos, con sus amigos, con sus amigas punkis, tocan un conjunto, y todo el pueblo de Vírgala, que es donde vive esta gente, en Vírgala, en Álava, en un pueblo donde está el grupo de teatro Bequereque, pues se unió a una fiesta entre rural y punky para dar la bienvenida a esta criatura. Hoy nos vamos de bautizo. Yo no estoy de acuerdo con eso que decías, bueno, no es que lo hayas dicho explícitamente, pero decías que, bueno, que tener un hijo se ha tenido siempre en toda la historia. No, bueno, que embargo, niños ha habido siempre. No, claro, estoy de acuerdo. Pero, claro, también dolores de muela ha habido toda la vida y cuando te duele a ti, te parece que es el primer dolor de muelas de la historia. Así que yo me parece muy bien que la gente diga, bueno, niños, mucha gente tiene su primer hijo, pero de repente este lo he tenido yo. Es una experiencia irrepetible porque ya no vuelven a tener más otra vez el primer hijo. Entonces me parece bien que lo celebren. Pero quería hacer una observación también a lo que has dicho, y no más que observaciones. Uy, eso de que riendo, el programa es más corto porque estamos en campaña, me ha gustado mucho. Ustedes perdonen que hayamos venido sin el casco, pero es que esto de estar en campaña me ha parecido un poco excesivo. Estamos en campaña y esto no es la guerra. Nos vamos a un bautizo que igual lo pasamos, no sé, igual lo pasamos distinto, mejor, o vamos a una fiesta después del bautizo también. Esta reunió a músicos, cómicos y artistas llegados de todas las latitudes, hasta un pueblito a la vez de apenas 4 casas y otros tantos habitantes. Algo se estaba celebrando, y los escasos vecinos del lugar, acostumbrados a la presencia constante de gentes de la farándula, apenas sintieron turbada su cotidiana calma y decidieron, por tanto, unirse al festejo. 7 años atrás, los vecinos de Vírgala vieron cómo una central eléctrica abandonada del pueblo daba cobijo a un grupo de cómicos llamado Bequereque. Desde entonces, esta pequeña aldea ha seguido paso a paso sus montajes escénicos. Vecinos y cómicos, pues, comparten un mismo paisaje, así que nadie se sintió perturbado a la hora de montar una gran fiesta en la que se conjugaron modernidad y ruralismo.
músicos de jazz, punkis y cantantes de folk alternaron con peleas de gallos y levantadores de piedras. En realidad esta fiesta tenía un origen muy sencillo. Comenzó a fraguarse meses antes, cuando Elena, una de las fundadoras de Bekereke, se preparaba para dar a luz a su primer hijo, una criatura que después vendría a aumentar el débil censo de la aldea. Entonces, en Bírgala, se respiraba esa acostumbrada calma de todos los días. Hoy te tocaba casi salir de cuentas, ¿no? Sí. O sea, que ibas, estás casi a punto de la luz. A punto de caramelo, que se dice. ¿Tú te imaginas ahora que de repente estemos hablando y te tengamos que coger todos corriendo y tenemos que irnos al hospital? No, lo voy a tener aquí, en casa, ¿eh? ¿En casa? Sí, sí. Bueno, tú en principio creo que vas a ser madre por primera vez. Uh-huh. Y eso supongo que para ti, aunque es un hecho repetido desde que el mundo existe, ¿no? Será algo completamente distinto y nuevo, ¿no? Así que, ¿tú cómo vives, por ejemplo, la sensación tuya biológica? ¿Tú te sientes igual ahora físicamente dentro de ti que hace un año, hace año y medio? Hombre, claro que no. Estoy bastante más gorda, muy evidente. Y te cambia todo. Te cambia la sensibilidad, te cambia el coco, te cambia absolutamente todo. El cuerpo es lo más evidente, pero por dentro hay muchísimo más, muchísimos más matices que no se pueden expresar, además. Yo creo que vivir la maternidad es vivir una de las facetas más importantes de la vida. Yo quizá antes no lo hubiera dado tanto valor porque no lo había considerado tan cerca. Pero forma tanto parte de las raíces de lo más humano que tienes dentro de ti que merece la pena, ¿eh? Lo digo ahora que todavía no he nacido. Tú no puedes decir, yo lo quiero tener con un chico alto, porque es tontería, ¿no? Y es la vida la que te va haciendo, según progresas, según evolucionas, elegir el momento. O sea, esas cosas vienen solas porque son orgánicas. Entonces vienen solas y vienen cuando realmente es el momento, ¿no? Se ha dado la luz de una forma nada convencional tampoco, ¿no? O sea, en casa, como debe ser, nada de clínicas, nada de hospitales. Bueno, es poco convencional, pero ha sido lo de toda la vida. La casa que estaba, me decías que casi hecha polvo hace 3 meses, ¿no? Y ahora sí. Está la casa muy bonita, vamos. Bueno, esta fachada, la verdad es que está tal y como estaba, igual de hecha polvo y de preciosa. Donde hemos arreglado ha sido por dentro y tal, hemos tenido que trabajar un montón. Y lo mejor de todo, es, supongo, lo más puesto es la habitación del niño, ¿no? Esto está muy con su moquetita, con su cunita, con todo, claro, con todo bien puesto. Con la ventana nueva aislada y todo este lío, sí. Tú, Elena, llevas mucho tiempo dedicándote al teatro, y, pues, o sea, moviéndote por escenarios, por pueblos, por un montón de sitios, has conocido un montón de gente.
Incluso conociste a tu compañero, al padre de tu hijo, supongo que en algún festival de teatro. No, ¿no? Aquí. Eso es más gracioso, ¿ah, sí? Es inglés, lo tuve que conocer aquí. Le conociste aquí y bueno, pero en toda esa gente que tú has ido conociendo pues, en este tiempo, tú quieres que estén aquí en el nacimiento de tu hijo, ¿no? Y que estén de una manera especial. Sí, hemos invitado muchísima gente para una fiesta, pero no es una fiesta no de pasividad, borrachera y llenarse la tripa, sino una fiesta de participación, ¿no? Y una fiesta que es en realidad un encuentro de culturas y de arte. No es un festival cultural, intelectual, con letras mayúsculas, sino es nuestra historia, ¿no? Le dejamos entrar en cámara todo en campo, está ahí, ya tenemos ahí. Buenos días. Ya tenemos ahí buenos días, qué serio dice. Aquí todo natural, ¿no? Buenos días, parece que está preparado. Ton, ¿tú eres tu primera experiencia paternal? Totalmente, claro. Yo voy a esperar mucho tiempo para este momento. Y pues la persona correcta y la situación, todo. Y entonces la vida aquí, el teatro, el país y la gente aquí, esta casa y Elena, es una mezcla perfecta. ¿Sabéis que va a ser hijo o hija? Ahora no, no queríamos saberlo. Nada, ¿no? No, pero seguramente este es más natural de los mejores más normal de ahora, ¿no? Uh-huh. En casa, pero con atención, con mucho cuidado, con la comadrona, y también con mi coche, ambulancia afuera, en caso de necesidad. Pero eso es más natural de todo. El dueño y sus hermanos, hermanas, son nacidos aquí en esta casa, y también sus hijos. Uh-huh. Y entonces es la continuación de la vida normal y también de la vida de esta casa normal. Tú, vamos a ver, cuando viste a Tom dijiste, bueno, esto igual puede ser el padre de mi hijo. No. Nada de eso, ¿no? No. ¿Tú crees que es importante dentro de una vida el hecho de la maternidad para una, en el caso para de mí mujer? Sí. Para ti sí. Yo no puedo generalizar en la mujer porque yo no soy todas las mujeres, ¿entiendes? Ni puedo generalizar en la vida en el campo, es el sumum, es lo que a mí me vale. Y para mí la maternidad creo que ha llegado el momento mejor, ¿no? Nunca hay un momento mejor para crear un crío. Ajá. Entonces coge el momento y hace. Sí, que vivimos en un mundo ahora mismo, las mujeres de nuestra generación, ¿no? Que como estamos lanzadas a buscar nuestra propia vida, nuestra propia profesionalidad, llega un momento que eso también te atrapa, ¿no? Y no te deja vivir lo que es una historia de maternidad. Ja,
déjale. A ver, formar. Cántale esto, hombre, venga. Cántale, venga. A ver, cántale ahora a este. Formal. A ver, cántale este. ¿Ya?